Catedral de la Lucha Libre. Agradecer a toda la gente por el recibimiento que me dio esta noche. Lo han dicho muchos compañeros, yo salí de aquí. Sé que el Consejo Mundial de Lucha Libre prepara muy bien a sus luchadores. Respeto a todas las empresas, muy buenos luchadores de todas las empresas. Pero lucho de regreso, enfrentando viejos amigos, conocidos, rivales y nuevos talentos, ¿no? Pero aquí estamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, súper feliz de regresar después de casi 8 años, 9 años. Pues mira, me encantaría que viniera mucho talento, ¿no? Ha venido mucho talento, ha pasado por la Arena México. Estoy radicando en Estados Unidos, como muchos lo saben. Estoy contento de regresar, como dijiste, 8 años, 2 meses y un día. Ahora sí me siento muy contento de regresar, el seguimiento de la gente. Espero vengan más talentos, tanto de AEW o de New Japan. Espero también abrir las puertas para regresar a New Japan. Súper contento de estar de vuelta. Pues, ¿qué te puedo decir? Los conocemos bien. Conozco la historia de Místico. Fue mi padrino, me apadrinó en la Gran Alternativa, mis inicios aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero hoy se topó con un diferente luchador. Ya fue el momento, ya pasó la sombra. Hoy es Andrade el ídolo. Y Místico, si quieres mano a mano, saben que se lo podemos dar aquí en la Arena México. Pues mira, sabemos, soy la tercera generación. Vengo de una familia de luchadores, los Andrade. Estamos hechos en este negocio. Conozco muy bien a Volador. Él me conoce muy bien a mí. Que se abren las puertas, ¿no? Para los Andrade, para sus depredadores. Y espero que siga un encuentro porque ya tengo el pelo largo, él también. Pero sabemos que este pelo es más valioso que el Volador, que ya lo perdió él. Ha perdido la cabellera del Volador. Sí. Perdió la máscara, perdió la cabellera. Además, he perdido la máscara. Espero, me encantaría. Tanto un encuentro con Místico, mano a mano y con Volador. Para eso estoy aquí. ¿Y por qué no Atlantis Jr.? Pues sí, yo creo que quiero agradecer a Atlantis porque le dio un ídolo a la gente. Un ídolo mundial. Atlantis, muchas gracias. Pero si Atlantis ya está retirando, vengo por su hijo. Pues mira, yo estoy contento de regresar. Para mí es una casa. Regresar a casa, regresar a mis inicios, regresar a donde crecí. Siempre me pone la Arena México, siempre me pone, pero estoy hecho para estos escenarios. Claro, tengo muchos rivales, viejos conocidos, nuevos talentos, nuevas caras. Me gustaría enfrentar a lo más que se pueda, todos los luchadores de la Arena México, ¿no? Me gustaría enfrentarlos. Cuando me dieron mis inicios quería sobresalir y enfrentar a Perro Aguayo, era Místico, Dr. Wagner, Lalea Par, Satánico, todos ellos los quería enfrentar. No me siento a gusto, ¿no? Que todos los talentos nuevos quieran enfrentar a Andrade. Te digo, está Volador en la mira, está Místico, ¿por qué no Atlantis Jr.? Me siento súper feliz, contento, quiero descansar. Ya cuando estoy aquí. Me siento feliz, contento, ya te quiero descansar y pensar en todo lo que pasó esta noche, recapacitar. Voy a tener un tiempo para mí, para, ¿cómo te puedo decir? No sé, fueron ocho años de regresar a la Arena México y el recibimiento que está dando la gente es increíble. No sé qué, quiero entrar al vestidor, relajarme. Estoy feliz de estar de vuelta. Si viene. Claro que no. Se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta esta noche y se van a seguir dando cuenta. ¿Hoy más ingobernable que nunca? Siempre ingobernable. Claro que sí, un saludo para todos los amigos de R de Rudos, de parte de Puerco Mayor, porque aquí todos somos puercos. ¡Tomen, perros!